Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juanfran Albert, nada centrado en la pantalla, y me acompaña como siempre Adrián Juste, jefe de redacción. Nada, imagino que nos veréis algo de cara de cansado, ¿no? Cara de cansados por esta terrorífica semana electoral. Sí, al revés, Adrián, al revés. Que me has descentrado del todo, cabrón. Pues... nada, la verdad es que hola a todos y a todas. Ya estoy viendo a la gente por ahí en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ya te digo, aquí con muchas ganas de ir empezando. Pues bueno, hoy la verdad es que tenemos un programa que yo creo que va a ser bastante entretenido, donde vamos a probar alguna cosilla nueva hacia el final. Para ir empezando, como sabréis, el programa tiene tres secciones. La primera, el foco, donde vamos a hablar de una temática principal, ¿no? De todo lo que está pasando un poco en Madrid con el tema de la lucha de los afectados de la línea, el metro 7B y de bastantes más cosas, ¿no? Relacionadas. En segundo lugar, actualidad ultra, donde vamos a hablar un poco de todo lo que ha estado pasando con la extrema derecha esta última semana. Y para acabar, en Desmontando Ultraderecha, donde hoy sí vamos a hacer un pequeño experimento. Sí, sí, me veis un poco cansado porque estas semanas están siendo absolutamente terroríficas. Pero bueno... ¡Sorpresa! Se nos ve cansado porque estamos cansados. Claro. Flipas, la movida. Flipas, pero bueno, confío en que esto pase pronto, ¿no? Que yo particularmente creo que a partir del 14 de junio iré mucho mejor. Hasta entonces me quiero morir, pero bueno, aquí seguimos. De un día para otro, todo el rato haciendo cosas. Nada, y pues bueno, esto es un poco, va a ser el resumen del programa de hoy. Ya veo que estáis entrando. Y sin más, yo creo que ya podemos empezar a saludar a nuestro invitado, que ha estado ya un poquito con nosotros, ¿no? Contándonos un poco todo lo que está pasando, ¿no? Hablamos de Víctor Yangüez, afectado de la línea 7 del Metro de Madrid. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias de nuevo por invitarme al programa, que ya estuve, si no mal recuerdo, era enero o febrero, y pues nada, encantado de estar aquí en este espacio con vosotros. Sí, sí, nada, la verdad es que viniste hace relativamente poco. La verdad es que solemos traer a la gente más espaciada, si es que repite, ¿no? Pero en tu caso, pues bueno, han estado pasando muchas cositas, ¿no? Han estado, digamos que habéis hecho bastantes cosas, los afectados por el desastre de la línea del Metro de Madrid. Y varias protestas, ¿no? Mientras el... Bueno, no voy a adelantar datos, ¿no? Pero os podéis imaginar cómo ha reaccionado el gobierno de Ayuso. Y creíamos que, bueno, era importante darle un poquito de visibilidad, ¿no? Aportar nuestro granito de arena. Pero antes de entrar en eso, Víctor, vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿no? De qué ha estado pasando, ¿vale? Es decir, de qué os ha pasado, ¿no? Si me tuvieras que contar brevemente, en unos minutos... ¿Qué os ha pasado y por qué estamos aquí? Vale. Pues seguramente ya la gente nos conozca porque gracias a medios como vosotros pues hemos ido saliendo a la luz y un poco más virales. Pero en resumen, en 2007 se hicieron unas obras. Bueno, empezaron en el proceso de 2004-2003. Pero se finalizaron en el entorno del 2007-2008 con las elecciones de 2008 y se hicieron unas obras, Dragados, Esperanza Aguirre, para inaugurar una línea de metro dos semanas previas a elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que se desvió,
el trazado principal, o sea, el trazado original se cambió para llevar a San Fernando más estaciones de metro y comunicar un hospital que también estaba en construcción y iba a ser pronto esa inauguración. Se modificó el trazado y los dos o tres informes negativos que informaban, ¿no?, de la realidad de cómo estaba el suelo, de la negativa a hacer un túnel y de las consecuencias a futuro que tendría para las viviendas que estaban arriba, pues se obviaron y dijeron, construimos igual. Y pues aquí estamos 15 años después, los afectados de metro de la línea 7 en Madrid, sufriendo las consecuencias con derribos, 15 años de desalojos temporales, de me metes en un hotel, me pintas las grietas, porque pintaban grietas y ya está. Inyecciones con gente viviendo, inyecciones de suelo, máquinas más altas que edificios, 8 o 7 meses ahí, 24 horas del día, en fin. Y luego los últimos dos años, esta última temporada ya se agrava mucho más la situación. Y, por ejemplo, hablamos de 50 viviendas afectadas. Hace dos años, mayo de 2021, 50 viviendas, y ahora nos encontramos en unos 600 con demoliciones de unas 45 viviendas, otras más a demoler, que no está todavía el expediente de ruina hecho, pero sí, o sea, un pueblo hundido, básicamente. Dos, San Fernando, si le sumas Coslada, que nunca decimos que está afectada, pero la línea pasa por ahí también. La ampliación es la misma, entonces, pues, mucha gente afectada, sí. Perdona que te corté un poco. ¿Hay viviendas ahí muebles afectados en Coslada? Sí. Hostia, yo no de hecho, sabía. Tenía aquí un informe y sí, hay muchas, sí. Tía, de hecho... Ahí en Coslada conozco gente yo. Hostia, no lo sabía. Dime. De hecho, a ver, el nivel de afección no es tal como en la zona cero, claro. Porque San Fernando es un municipio de 40.000 habitantes, 39.000 y algo. Y luego Coslada es un poco más, bueno, un poco no, es el doble de grande. Sí, Coslada es enorme. Habitantes. Sí. Pero la línea se modificó, la línea 7, la ampliación va desde el Estadio Metropolitano para que sea de la Leti, Coslada, San Fernando. Y luego hace la curva hacia el Hospital de Henares. Pero claro, el Hospital de Henares ya es territorio, término municipal, territorio suena un poco. Sí. Terreno municipal de Coslada. Entonces, claro. Ya contando el hospital, ya es Coslada. Claro. Pero ya sin contarlo, también está afectada. De hecho, es que los informes, claro, no los tiene nadie. La Comunidad de Madrid sí, por eso no lo dicen, pero sí está afectada. De hecho, en estos dos últimos años, que cerró en el 20, perdón, en el 21 y ahora en el 23, bueno, 22, lo que pasa es que lleva cerrada, 2021 cerró, y 2022, agosto, volvió a cerrar, hasta ahora 23, que sigue cerrada y lo ampliaron un año. Estos dos últimos cierres sí que suceden a partir de San Fernando, pero años atrás, el otro que hubo también afectó a Coslada. Y los otros tres anteriores también afectaban a Coslada. Uno era hasta el Estadio Metropolitano, toda Coslada incomunicada con metro. Y luego otro que fue hasta la Rambla, es decir, una estación más arriba, que también es Coslada. Pero Coslada también, lo que es la línea 7 de Coslada también está afectada. No a un grado de afección igual que en San Fernando, que es justo donde esa curva se modifica, porque empezó a estar primero afectada la curva, del trazado nuevo, pero en general la línea 7, la ampliación está, sí, hay informes de las estaciones, de fotografías del 2014, informes del 2014, que desde que está el Estadio Metropolitano hasta el final de la línea entera afectada, lo que pasa es que por grado, pero Coslada también, sí, y hay gente que tiene grietas en Valle Aguado, porque a quién se le ocurre construir un metro que sea en un barrio que se llama Valle Aguado sin hacer un estudio previo, claro. Ahí, yo vivía al lado de la calle de la presa, se llamaba así por algo. Este nombre debe de ser irónico, ¿no? Debe ser irónico.
Pues ahí hay afecciones también. Sí, qué fuerte. Pues, una vez dicho esto, ¿no? Que más o menos la gente ya te puede ubicar, ¿no? Te puede ubicar por lo que has comentado aquí, por todo lo que te han visto por televisión, ¿no? Que por suerte algunos programas te han dado cierta visibilidad. Está un poco el tema, ¿no? De qué ha pasado los últimos meses, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque la verdad es que os habéis estado moviendo bastante, ¿no? Sí. Primero me gustaría, más que los últimos meses, que me contaras cuál ha sido la respuesta de la administración y de Ayuso durante los últimos 8 o 9 meses. Uf, silencio y maltrato. Yo creo que dos resumen, o sea, es un resumen de las dos estrategias que han llevado el gobierno regional de Madrid. Porque los últimos 9 meses, creo que abarca también septiembre, que fue cuando dejó de pagar la Comunidad de Madrid los apartahoteles, donde los primeros afectados, los primeros que nos echaron, nos encontrábamos en esos apartahoteles que dejaron de pagar porque se finalizó la orden de emergencia. En septiembre también echaron al resto de la calle, que es donde yo vivía, Rafael Alberti, y también les realojaron en hoteles y alquileres. Nosotros, los primeros afectados, siempre digo primero, me refiero a los primeros que de 2021, los primeros que nos echaron, ¿vale? No me refiero a los de hace 15 años, porque de hace 15 años hasta ahora hay muchos afectados. Yo te digo, el último agravante, que fue 2021, los primeros afectados sí que somos. Entonces, dejaron de pagar los hoteles y nos fuimos a la calle. O sea, nos fuimos los que pudimos a viviendas de alquiler que encontrábamos, pero hay gente que no podía entrar a viviendas de alquiler. Porque te pedían, a nosotros nos pedían las 3 últimas nóminas, una señal, la fianza, y una señal para reservar las 3 últimas nóminas, luego la fianza, de que hay gente que no puede permitirse, a una persona jubilada con una sola pensión, no puede permitirse eso. Porque hay que recordar que seguimos pagando la hipoteca de la casa que tiraron. Claro. Claro. La Comunidad de Madrid no se ha puesto en contacto con las entidades bancarias de ningún afectado que ha perdido la casa. Y claro, tú dejas de pagar al banco, pues bueno, pues te embargan la nómina, o si te han dado un aval tus padres, pues van a por tus padres, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues es un drama, porque realmente es dejarte en la calle. Que no decía la Comunidad de Madrid, no, es que claro, habrá gente que no, que tenga más propiedades, bueno, sí, pues una casa en el pueblo, como muchos españoles. Sí, que hay otros muchos que no la tienen, pero hay gente que sí. Que familia... va a vivir a Cuenca, ¿no? Es que, claro, pues contestaban eso. Bueno, de hecho, mis vecinos sí que viven en Guadalajara, se han ido a su pueblo, en la provincia de Guadalajara, que aunque esté cerca de Madrid, mínimo 1 hora. Y tú no tienes la necesidad de irte a vivir más lejos, a otra casa. Claro, yo tengo familia en Alicante, no me voy a ir a vivir con ellos. Claro. Es que es muy fuerte. Bueno, oye, Valencia está bien, ¿eh? Valencia sí. Se vive bien. Ya está subiendo las colas también, pero sí, desde luego, una auténtica barbaridad, ¿no? Todo claro. Esto. Y luego, en Nochebuena, pues ya pasó septiembre, Nochebuena echaron a 2 días antes, vísperas de Nochebuena, a gente que decían, esta casa no se cae. Bueno, pues sí se caía, pero porque los informes, los de siempre, los ocultan, ¿sabes? Los ocultan. Y tuvieron que echar a otro portal de Rafael Alberti, los que no echaron en septiembre, porque hubo gente que echaron en septiembre de un mismo bloque, hubo gente que echaron en septiembre. Y al otro, a la otra parte, a la otra AL, haceros una idea de una AL de otro edificio, pero del mismo bloque de viviendas. Les dijeron que ellos seguían porque eso no pasaba nada. Les apuntalaron todo el portal, porque el resto sí que se fueron, pero al otro resto les apuntaron el portal, pero siguen viviendo. Claro. Hasta aguantar lo mínimo, no te pueden desalojar con previo aviso, igual que al resto en septiembre, sino con lo mínimo en Nochebuena, porque eso se caía. Y ahí están nuestros vecinos también en apartahoteles, pero que en un futuro, cuando se produzca la demolición, si lo declaran en ruina, les dejarán de pagar igual que a nosotros, claro.
Es que es muy fuerte, ¿no? Y claro, luego está el tema, ¿no? De que es lo un poco importante, ¿no? De qué ha hecho la administración, porque ya ni siquiera es que no paguen, ¿no? Sino también cómo se ha tratado la administración madrileña en el aspecto de pues mentiras, después de las mentiras, ataques, ¿no? A los afectados. Un poquito, ¿no? ¿Cómo ha sido todo eso? Incluso ataques desde el PP un poco local, ¿no? Sí. Que he visto cierto unzarce, ¿no? Por si puedes contar. Sí, en enero, cuando esto se hizo más o menos un poco... Es que quiero ir como en un cronograma, o sea, vale, cronograma, ya habla de diciembre, noche. Pero es que justo en enero es cuando esto ya se empieza a ser una bola más grande, porque ya empezamos a salir en muchos medios, ¿no? Porque no es así, porque muchos no censuran, pero un poco más nacional. Se hizo esto. Y ya los primeros ataques de la presidenta, que ella no los considera ataques, pero es que ella no sabe que su nombre, Isabel Díaz Ayuso, es de los más escuchados en España. Entonces, si tú, con tus palabras, desprendes odio hacia cierto colectivo, pues todos tus seguidores, que no son pocos, desgraciadamente, de todas las partes de España, y más de San Fernando, se lo van a creer lo que ella diga. Entonces empezamos a... Yo cuando salí, ya salieron noticias mías de OK Diario, que sí, era yo vinculándome a Más Madrid, cuando desde el primer minuto dije que yo no estaba afiliado a ningún partido. En este país no eres nadie si OK Diario te ha hecho un artículo en contra, no te preocupes. Sí. y luego, nada, odio, pues que el PP de Sanfer nunca ha venido a ninguna manifestación, nunca, y yo lo he dicho siempre, y que desde la extrema izquierda, como llaman ellos, ¿sabes? Hasta la extrema derecha, muchas veces se han preocupado, pero es que el Partido Popular, ni un solo mensaje por una red social que no se haya metido con nosotros. Metido, me refiero, no afectados, gilipollas. No, es que llamarnos mentirosos también es meterse con nosotros. Y no digo mentirosos de que pongan estos mienten, sino que nosotros estemos haciendo una reivindicación y salgan ellos dando la noticia contraria, eso ya es un ataque hacia los afectados, un ataque a la verdad desde una institución como es la Comunidad de Madrid, que siempre cuelgan noticias falsas. Sale el otro día el vicepresidente Osorio hablando: los afectados de la línea no se quedará ninguno en la calle. Y cuando llevamos 45 días acampados, pues eso es atacarnos, porque está faltando a la verdad de un problema que no del ser más gordo de este país, es muy gordo, porque es muy gordo. Claro. Que habrá... Sí. Pero si hay un problema que está como muy localizado, es muy fácil crear un discurso en contra, porque claro, la gente que no vive ahí y que depende de su, en buena medida, de los medios convencionales o de su propio discurso para informarse, y ya no hablo únicamente de fuera de Madrid, sino pues, gente que es de otro municipio, gente que es de la capital, o que es de municipios que están a la otra punta, pues a lo mejor no se han enterado exactamente de qué ha pasado ahí, hay gente protestando por no sé qué cosa, pero no se han molestado en informarse. Entonces, claro, de eso se aprovecha. Pues mira, desde que hicimos el campamento, sí, han salido en 2-3 veces y siempre con un rótulo, que era la noticia que daba la Comunidad de Madrid, de que ya habíamos recibido las indemnizaciones, como en la televisión autonómica, y poco más. O sea que, sí, a ver, es el poder. Entonces, no es nada nuevo, pero nos toca muy de cerca. Claro. Es que claro. Que tú veas algún problema de, no, es que mira, pues ha salido un caso de corrupción en tal pueblo. Pero cuando te toca a ti y a muchos afectados, claro, pues te das cuenta realmente, que ya lo sabíamos. Sí. Pero dices, joder, que parece increíble que no paren de mentir esta gente. Que mienten con tantas otras cosas, pero cuando te toca a ti, a tu caso particular... Claro. No te lo crees, ¿sabes? Claro, y sobre todo, ¿qué hacen los medios, ¿no? Porque es que es increíble el poder que tienen para controlar en ese momento
cuáles son los problemas de la gente y de qué se está hablando, ¿no? Y más ahora en fecha electoral. Más en fecha electoral, sí. Es totalmente sí. Exagerado. Aquí, por ejemplo, hablamos del caso de Zumosol, ¿no? Que llevaban un año y pico en huelga y nadie sabía nada, ¿vale? O casos de huelgas obreras en determinados puntos. Nosotros conocemos a los trabajadores de Zumosol por redes sociales igual, porque también en el año y medio que llevan empezábamos nosotros igual. Y de esto que pues que tienes tu círculo de Twitter, de decir que mi madre se me ha afectado por metro en Twitter y desde su cuenta estábamos siempre ella y yo. Pues mira, estos están en lucha por tal. Los trabajadores de Zumosol también. Les seguíamos de hace mucho, pero en Madrid, por ejemplo, no al cantón de un cantón que querían poner Almeida en Ciudad Lineal. ¿Sabes? Al cierre de Valdemingómez y te vas encontrando determinado un círculo de luchas. Sí, claro, pero por lo demás no lo vas a oír en ningún medio de comunicación, ni siquiera casi regional, yo creo. Hoy ha salido una noticia, han salido dos que juntas hacen una tercera o una cuarta incluso. Es que Ana Rosa Quintana, la conocéis, ¿no? Gran periodista, gran profesional, muy imparcial. Tiene una empresa desde la cual gestiona varios inmuebles, un total de 44 inmuebles. Esa empresa recibe una subvención pública o un total de subvenciones públicas o un total de dinero público de 200.000 euros de la Comunidad de Madrid. ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¡Qué cosas, eh! Y nada, hace bien poquito estaba Ana Rosa entrevistando a Ayuso en televisión. Claro. Y luego los afectados de metro en la calle viviendo, porque no hay dinero. Es que eso se llama comerse uno la mierda del otro. Claro. La mierda de los de mi bando no me huele igual. Y ese es el país que tenemos. País de caciques, de mamones, que nos mienten en la cara. Es que ese es el país que tenemos. Y ahora que Berlusconi ha comprado la mayoría del accionariado de Telecinco, pues tenemos a Ana Rosa Quintana también por las tardes, por si acaso. Claro. Por si acaso te la estabas perdiendo por la mañana. Nunca la he escuchado, nunca. Mejor. Mejor. Pierdes años de vida. Pero es que a mí, gente que... Pero lo que me molesta es eso. El intervencionismo que tienen en las instituciones. Claro. Porque tú puedes ser una persona... Porque tú, desde tu cadena privada, como es Telecinco, Mediaset, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, puedes tener tu opinión, al igual que gente de izquierdas, habrá gente de derechas, habrá medios que sean más progresistas, habrá medios más conservadores. Sorpresa, que todos son del segundo tipo. Ya, pero claro, en el momento en el que tú ya tienes un contacto con la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Y vas a hacer una corruptela con lo que es de Ayuso. O sea, me refiero, tú, Ana Rosa, puede ser de la ideología que le dé la gana. En este caso, siempre los que hacen esto suelen ser de la conservadora. Pero ya que salga a la luz esa inyección de dinero por parte de la Comunidad de Madrid hacia el programa, bueno, no el programa, sino la persona de Ana Rosa, claro, que lo estamos pagando todos los madrileños, básicamente. Efectivamente, si es que a ver... Que no es que ella me guste o no me guste, sino... Es que estamos hablando ya de que con el dinero de nuestros impuestos que podría llevar a los afectados a comprarse una casa después de 20 meses fuera, de estar en hoteles que era un cuchitril, después de echarnos hasta del hotel cuando dejaron de pagar, y luego ves a esta mujer que los 200.000 euros que has dicho, pero es que de la noticia también dice que hasta 11 millones de euros por publicidad. Y la publicidad era institucional de la Comunidad de Madrid para el gobierno de Ayuso. Entonces, no sé. Si es que quiero decir, lo que no hay que olvidar nunca, ¿no? Es a qué intereses responden ciertos sectores, ¿no? Es decir, esto es una cosa que la gente, aunque la derecha se pueda vestir ocasionalmente antisistema, ¿no? Más en el caso de Vox que del Partido Popular. Lo que defienden son la izquierda, siempre solo. Luego son los primeros que usan el sistema para... No, vale. pero da igual que gobierne la izquierda, me refiero. El discurso puede ser antisistema e incluso, ojo, puedes tener un discurso antisistema, discurso, ¿eh? Trump lo tenía. Trump parecía que no estaba gobernando. Siempre era un discurso contra el resto, contra lo que no se llegaba. Y dice, pero si eres tú el presidente, ¿qué discurso antisistema estás lanzando, no? Es que totalmente lo que hace Ayuso en la Comunidad de Madrid es lanzar un discurso
tan antisistema que siempre está hablando. Es que yo pongo de ejemplo el caso de afectados, la administración es lenta. ¿Qué administración? ¿La tuya? ¿La administración de la Comunidad de Madrid? Es que me hace mucha gracia esto de... Ahora, no, es que, habrá que privatizarla. Yo sabré hablar de ETA, de Sánchez, y ya está. Porque la administración, vamos a ver, siempre que... No es que la administración para las indemnizaciones... Vamos a ver, no puedes estar, como el otro día en un debate, quejándose sobre la Administración General del Estado, lo que es estar en la cola de la Seguridad Social tanto tiempo, y luego tener a 20, bueno, 20, a tantas, yo digo 20 por los primeros, pero a 600 familias esperando a ser reconocidas afectadas, a otras 80 esperando a cobrar unas indemnizaciones que nunca llegan, y dices que la Administración es lenta. Pero es que usted, la administración de tanta gente que lo está pasando mal y no está haciendo ni gestionando nada. Si es que yo recuerdo que no tiene nada que ver, que estudiando el grado superior, que encima se paga, o sea, aunque sea de un centro público, tienes que pagar una matrícula en primero y en segundo, que todavía me deben 100 euros porque eché mal la matrícula y pagué mal una cosa, y llevo ya casi un año. Y cuando llamo al 012, que es el número de la Comunidad de Madrid, y le pulsas a educación, no es la mini, que el trámite burocrático, aunque sean 100 euros, que ya ves tú, pero que el trámite burocrático siempre es lento. Y luego la escuchas decir, la administración va fatal, pero si es que es la tuya la que va mal, ¿sabes lo que te digo? Y es que Ayuso es así. Sí, 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 sí. O sea, va todo mal, pero claro, porque gestiono yo, pero yo lo extrapolo a Sánchez. Sí, claro. Y ahora que no está Pablo Iglesias, pues no, pero cuando estaba Pablo Iglesias era todo culpa de Pablo Iglesias. Sí, sí, sí. Correcto. Que le falta decir que las obras del metro las hizo Pablo Iglesias. O totalmente. Que compremos un chalet en Galapagar, que es lo que le ha faltado decir. Eso y que somos de Bildu. Totalmente. No le des ideas. Vamos. No le des ideas. Y eso ya lo ha hecho la candidata del PP en San Fernando. Que lo de la plataforma de afectados dicen que siempre han estado detrás de la pancarta, siempre, pero que cuando se construyó el metro, que lo dijo el otro día, bueno, lo ha dicho siempre, que cuando se construyó el metro, bien que aplaudían la llegada, porque dice que en la plataforma de afectados hay gente que pertenece a Izquierda Unida, que yo no le veo el problema, porque ella también es candidata al Partido Popular, habrá gente que sea de Izquierda Unida, ¿no? Que es que ellos no quieren politización, pero te lo dice un político, ¿sabes? Del efectivamente. Popular. Hombre, eso es una estrategia de la derecha. Todo el rato es de, no, es que hay que despolitizar. Y dices, pero una cosa, cuando lo haces tú, eso no es politizar nada. No, cuando lo hace otro, aunque no sea político, eso es politizar. No es lo que pasaba con los médicos. Los médicos que se quejaban por cuestiones materiales, ¿no? Eran porque eran médicos políticos o médicos comunistas. En cambio, ellos que no hacían porque no les daba la gana, ¿no? Lo suyo no tiene nada que ver. Esto es muy, muy de derechas y hay las dos dudas, ¿no? De si es simplemente un relato, ¿no? Es un discurso, siempre intentando acusar al otro de que es político para que entonces sea una disputa, o de si es que en verdad ellos consideran que lo suyo no es política, ¿vale? Que los suyos son valores, ¿no? Ellos son conservadores, que eso está bien. El resto, ¿no? El resto es política. Entonces eso es, vamos, de toda la vida. No. Y son más que conservadores. El Partido Popular está cogiendo un extremismo que... Claro, pero es que además... Que yo no puedo haber visto porque a lo mejor soy joven, pero bueno, luego ya te buscas los precedentes y buscas Aznar y buscas de dónde vienen y realmente no, tampoco es sorprendente, ¿no? Claro, no, pero no, es que además, quiero decir, tú puedes ser conservador todo lo que quieras, pero lo del que está pasando del metro es de ser un cabrón. O sea, no tiene nada que ver con ser conservador. Puedes ser conservador ideológicamente y decir que estás en contra, yo qué sé, del aborto y indemnizar a la gente del metro. O sea, no me parece que ser conservador sea un problema. Es de ser mal gestor, mal gobernante. Yo pienso que, y un mentiroso. Que aquí lo están haciendo. Sí, aquí en el tema metro yo creo que se están coronando. Pero es que no es nada nuevo, que es lo que digo. Sí. Que nosotros como afectados sí que lo estamos pasando muy mal. Y lo que te digo es que encima tú hablas con gente y yo te puedo hablar de que yo estoy acampado, que llevamos, ahora sí que os hablo de eso, que llevamos 42 días, pero
en que somos muchos más afectados. Es que hay gente que no está viviendo en la calle, pero hoy manaba agua del suelo de una calle que vive gente que está cercana a la zona cero donde vivíamos, está enfrente de del asentamiento, y mana agua de repente del suelo. Mana agua, pero el Partido Popular de San Fernando de Henares, el otro día en un debate que hubo local de las elecciones municipales a San Fernando, el candidato de Vox lo aplaudía, o sea que pues ya podemos imaginarte por dónde van los tiros. Y era que eso, que lo que comentaba, que la plataforma siempre está detrás de la pancarta, pero que antes estaban aplaudiendo la llegada del metro. Mira, yo cuando llegó el metro, pues tenía 4 años, en 3 años siquiera. Entonces, yo pienso que todo el mundo quería el metro. Muy claro. Porque muy de claro, hecho, que no. es que ahora culpan. Es que es una lluvia de tontería la que suelta la gente del Partido Popular, porque sorpresa. Es que todo el mundo quería el metro. Bueno, y es que en Madrid hay 12 líneas de metro, 13 si contamos el ramal Ópera Príncipe Pío, y todo el mundo quiere metro. Los 7 millones de madrileños que somos, casi 7, queremos metro, pero no a precio de que me tiren mi casa. Claro. Es que las cosas se hacen bien. Claro. Y se hacen con unos estudios previos que se hicieron. Que se hicieron, digo, siempre dos y medio, porque se hicieron 2 estudios y luego una parte de otro, que eran negativos a construir el metro. Entonces, ¿por qué se hizo? Pues preguntémosle a Esperanza Aguirre. Claro. ¿Y por qué nunca se ha sentado en un tribunal esa señora? Ya no solo por lo del metro, por muchas más otras cosas que hubo. Entonces, que me diga, no es que siempre los de Izquierda Unida, pues mira, el Partido Popular no puede ir señalando por ahí a la gente como ha hecho. Y siempre en los afectados de metro, siempre hemos vivido de Ayuso. Bueno, siempre no, estos últimos meses, porque siempre ha estado desaparecida. De hecho, un día vino a inaugurar la oficina de a los afectados, sí, que no sirve más que para hacer un expone que luego llevan a la consejería de la Comunidad de Madrid y hacen lo que les da la gana. Y te lo pueden decir los afectados, pues que tú puedes ir allí, pero que tampoco te vas a encontrar una respuesta inmediata en una oficina de atención. Pero cuando vino a hacerse la foto, porque vino a hacerse una foto diciendo que en todo lo que derrumbas en terreno de la Comunidad de Madrid, porque en lo privado no pueden hacer nada, pero como han demolido y están demoliendo una parte que pertenecía a la Consejería de Educación, que en verdad estaba ahí como en el ayuntamiento, porque han tirado una sala de exposiciones, han tirado una escuela de idiomas, una escuela infantil, y eso a ella le da igual. Ya hay un solar, quiere hacer un parque. Que ya veremos ese parque, porque en nuestro solar pusieron un muro para que no se colase nadie, y ese muro tiene una grieta así. Entonces, el terreno es inestable, ¿no? Lo siguiente, yo ahí no llevaría a mi hijo porque se hunde un agujero de repente con la cara de Ayuso. Pero estaría gracioso, es como un arrastrame al infierno, ¿eh? Eso detrás. Vino a hacerse una foto con los candidatos, la candidata del PP de Sanfer. Y el presidente de nuestra asociación, también había miembros de la plataforma, estaba allí, les enseñó una foto de no sé, me acuerdo ahora, un informe, arréglenos la vida. Aquí tenés los expedientes de reclamación patrimonial, esto es lo que nos debes. Mira todo esto que tienes aquí, el metro se está hundiendo, el terreno. Y me acuerdo que me dijo, Juan, me dijo, que se dio la vuelta a Ayuso. Y estaba a su lado el consejero de infraestructuras, David Pérez, y el viceconsejero, Carlos Díaz Pache, y le preguntó a Ayuso, a los consejeros, ¿esto es responsabilidad nuestra? ¿Esto lo gestionamos nosotros? O sea, imagínate en qué manos están con los afectados de metro. Que si ellos eran responsables, no en cuanto a que se hundiese, que también, sino que si ellos lo podían solucionar, le preguntaba a los consejeros. Claro. Que si era su competencia. Sí, o sea, sí. Entonces yo creo que ya con esto respondo a lo de que ¿qué tal la comunicación con la presidenta? Porque una presidenta que no sabe ya ni lo que hace, que es que realmente lo que siempre ha sido así, pues así estamos los afectados. Y ya hoy, el día 42 de acampada, pues hemos decidido ya. Han sido 42 días duros. Los primeros días nos visitaron desde la oposición de Madrid, en este caso
Juan Lobato, vino también Alejandra Jacinto, que es de Podemos, Alianza Verde, Izquierda Unida, que siempre ha estado con nosotros. La verdad que de la oposición no nos podemos quejar, Mamadrid también ha estado, pero claro, no son responsables directamente ni competentes. Han presentado conjuntamente, presentaron dos propuestas no de ley, el PSOE presentó una ley, presentó también han presentado leyes para su aprobación, con un presupuesto, una era de 100 y pico millones, otra de 100, que luego se podían aumentar. Y ella tiene mayoría, no absoluta, pero tiene simple, y luego si votan con Vox, votan lo mismo. Y siempre hemos sido en la Asamblea, nunca hemos tenido un espacio donde... Bueno, a ver, la oposición hace trabajo de oposición, o sea, está haciendo lo que tienen que hacer. Debería de hacer, digo yo siempre, el gobierno de Ayuso, haber hecho una ley desde el principio, pero claro, nada, porque tiene la llave ella con su mayoría, claro, porque aunque no sea absoluta, habla con Vox y van a votar lo mismo. Y aparte, a ver, yo entiendo que si la oposición, rollo, pues eso, PSOE, Más Madrid, Podemos o quien sea, los que estén ahí representados, presentan una propuesta a la que los afectados le dais el visto bueno porque consideráis que puede solucionar. Yo entiendo que aunque Vox la vote en contra, Ayuso tendría el apoyo de la oposición si eso lo votara a favor. Claro. Entonces, pero ella no puede estar en misa y replicando. Claro, evidentemente. Eso sería reconocer que la ha liado. Eso está claro. Pero bueno, que no tiene ninguna excusa. Que yo creo que el apoyo de la oposición, si hiciera bien las cosas, lo tendría. No, pero es que también dice el PP que nunca han tenido un consenso. Y eso es totalmente mentira. Totalmente lo que nunca se han querido sentar en un despacho con los afectados han sido ellos. O sea, en 15 años, fíjate lo que se puede gestionar en un problema tan grande, que si hace 15 años esto se hubiese solucionado, bueno, te digo, hace 20 no se hubiese construido, no hubiese pasado nada. Pero si hace 15 años que nuestros vecinos de la otra zona de San Fernando, es que imagínate cómo es el problema, que los primeros afectados no nacieron en la zona cero, como se llama a las demoliciones y a los derrumbes, sino que los primeros afectados son de la otra esquina del pueblo, que les empezaron a salir unas grietas enormes. Y eso lo pagaron ellos solos. El ayuntamiento les dio un préstamo que hace un año han dejado de pagar. Porque en 2007 les empezaron a salir las grietas. Y ahora la zona cero es otro punto de San Fernando. Y no sabemos en un futuro, en el año que viene, va a haber otra zona cero en otro punto. Por eso digo que el problema es gravísimo como para que la Comunidad de Madrid no haga absolutamente nada. Porque en 15 años se pudiesen haber evitado muchas cosas. Y yo pienso que hasta que no haya ya un daño humano real de un herido, un fallecido, no va a pasar nada. Porque, mira, hoy manaba agua del suelo. Hace 3 meses hubo una explosión mientras demolían un edificio y vecinos viviendo enfrente. Porque mientras han estado demoliendo, no se les ha desalojado a los que vivían enfrente. ¿Y por qué? Porque no ha querido Ayuso. Y así con todo. Claro. A mí me sorprende mucho, ¿no?, que en plena campaña electoral, e incluso antes de eso, ¿no?, les haya dado absolutamente igual, ¿no? Siempre, es decir, siempre. Ellos en sus cálculos electorales, pues dan por hecho de que el tema a lo mejor afecta a un grupo demasiado local, ¿no? Es decir, demasiado centrado, concentrado en un punto, y que no les va a afectar, ¿no?, electoralmente, claro, porque desde vuestro punto, pues eso, ni os han querido ayudar, ni comunicarse con vosotros, mediáticamente siempre os han tratado como gente o de izquierdas, o que ya os habían pagado, o tal, ¿no? Entonces es realmente increíble, ¿no?, un poco cómo pueden tratar a la gente cuando creen que electoralmente les da absolutamente igual el tema, ¿sabes? A ver, ellos siempre... Es que cuando digo siempre, es que me estoy refiriendo a los últimos 3 meses. Sí. Porque es que han estado desaparecidos en estos 2 años de los que te hablo, de desalojos, hotel. Han estado desaparecidos. Yo hasta hace poco, en enero, que no salimos, en solo una manifestación de todos los afectados, que fuimos 10.000 personas. Sí, sí. La Comunidad de Madrid estuvo callada una semana.
me refiero a Comunidad de Madrid, a consejero tal. El PP de Sanfer esa misma tarde tuvo que colgar un comunicado de apoyo a los afectados de lo grande que había sido la manifestación. Ya, o sea, San Fernando no está muy lejos del centro, pero llevar a 10.000 personas de un municipio de 40.000 a pleno centro de Madrid, un día que llovía incluso, que hacía frío, si era 8 de enero, en plenas fiestas, llevar 10.000 personas a sol, era brutal. Fue una manifestación y gracias a estas manifestaciones hemos hecho ruido. Tuvo que colgar hasta un comunicado de apoyo a los afectados, pero no estuvieron. No estuvieron. Todos los concejales de San Fernando de Henares estuvieron, menos los del Partido Popular. Sí, me acuerdo que lo comentamos en el directo. Sí, pero ahora habéis tenido una última manifestación, ¿no? Sí, que además estuvo llena, ¿no? ¿Es esta de la que hablas, de las 10.000 personas? O esta fue en enero. Sí. Luego, ahora ha habido otra, 10.000. O sea, perdón, 10.000 la de enero, 9.000 la de ahora en San Fernando, sí. Muy bien. El 17 de mayo. Y lo mismo, un apoyo brutal de la mayoría de, te digo, de la oposición, pero siempre vais a saber que es la izquierda, aunque en San Fernando sea los que gobierna. Pero Partido Popular desaparecido y la Comunidad de Madrid desaparecida, ya no dicen nada. Ya para una semana que queda, bueno, ni eso ya, para las elecciones, el consejero de infraestructuras va en listas con Almeida, va el número 12, sí, que es David Pérez, o sea, la han largado, ahora pasa de consejero al viceconsejero, pero que es otro igual, porque de hecho uno de los causantes de que nosotros nos asentáramos en el parque enfrente de lo que eran nuestras viviendas, fue que ese mismo día, o un día antes, el presidente de la asociación fue citado para una reunión con el propio viceconsejero y cuando él se fue allí con nuestros abogados, el viceconsejero se ausentó y no fue a la reunión. Hostias. Entonces... Maravilloso. Entonces, ¿qué? ¿En manos de quién estamos? No hay nadie al volante, como he comentado antes, de... Cuando Ayuso preguntó a los consejeros si eso era competencia de ellos. Luego, la última reunión que se tuvo con consejero fue en verano del año pasado. Con un consejero, que es el presidente de Metro. Es el presidente de Metro el que ha hundido esto. Y la última reunión haya sido ya casi hace un año, en junio del año pasado. Que luego en septiembre nos reunió con un que nos avisó ahí... para decir que dejaban de pagar el hotel. Pero es no fue que... más que otra cosa que decir, y porque se tenía que sentar a... que nosotros ahora ya teníamos que insultar a alguien, ¿no? Pero pero para otra cosa no fue. Entonces la reunión, la última fue en verano. Con Ayuso nunca ha habido una reunión, y yo siempre digo... Ella dijo, siempre hemos estado reunidos. El otro día me decían los del PP de San Fernando, ha habido reuniones, mentira. Yo siempre digo que enseñen un acta de reunión. Un acta, una foto, una imagen, lo que sea, cualquier prueba. No hay. Tú buscas Ayuso con afectado de Metro en un despacho. Una foto de lo que es un despacho no existe. Porque nunca ha habido una comunicación oficial. Entonces, aquí le venden la moto. Pero claro, luego sale un medio o en la televisión autonómica un rótulo y la gente se lo cree. Claro, va a divertirse al hormiguero. Y ya dice que os han dado las subvenciones, ¿no? Para todo. Y ya está. Entonces, es complicado seguir una lucha tan contra el poder, porque es el poder. Y la Comunidad de Madrid, ya no solo como administración, sino como los que están gestionándola, que en este caso es el Partido Popular, ella es el manda más que fijó en el PP. Entonces, a nivel nacional también hay mucha complicación. Los afectados de Metro, para ellos somos tocapelota, pero lo que pedimos es lo nuestro. Claro. Ojalá no hubiese hecho falta ser tan tocapelota, porque lo que digo, que si un error, como fue, bueno, un error no, porque fue una trama corrupta la que quisieron hacer lo del túnel, pero más error aún es no querer arreglar el problema, ¿sabes? Claro, claro. Y nada, nos has hablado un poco de la campana que habéis tenido, ¿no?
que imagino que tiene que haber sido algo bastante duro, ¿no? Porque ya cuando suenas, hablas de acampada, ¿no? Siempre es un poco difícil, ¿no? Pero ¿cómo ha sido exactamente, ¿no? Como para que nos lo podamos imaginar. Es decir, ¿cómo os habéis organizado? ¿Quién os han ayudado? ¿Cómo ha convivido la gente? Algunos que tendrán casa, otros que tendrán que estar con los padres, otros que no tendrán nada, ¿no? Imagino que también habrá a lo mejor a niños por ahí correteando. Gente muy mayor, sí. Gente muy mayor, ¿no? Que también recuerdo tu vecina, ¿no? Que era una mujer muy mayor. No sé si seguirá. Sí, Marcial, de 96. Bueno, es que la acampada ya pensamos en hacerla en su día en septiembre, cuando dejaron de pagarle el alquiler. Lo que pasa es que el solar, al estar cerrado, no teníamos acceso ni tenemos, porque es un solar que no lo han querido expropiar, pero la llave del solar lo tienen ellos, ¿sabes? Entonces, fue complicado en septiembre decidir una cosa así, aunque nos dejasen de pagar realmente en septiembre. Y el asentamiento fue también porque dijimos, mira, es que estamos hartos, es que queda un mes para las... Bueno, quedaba más. Y pensábamos que en este proceso electoral, bueno, pues vamos a hacerle más caso. Es que al contrario, ya ni iban a las reuniones. Claro. Pues nosotros hablamos y dijimos, ¿qué hacemos? Es que ya no podemos hacer más. No. Y dijimos, a ver, vamos a hacer... Nos han dejado en la calle, ¿no? Si no fuese por nuestra familia, medios o que nos han dejado dinero o casas, estaríamos en la calle, ¿no? Vamos a acampar. Vamos a acampar porque que estamos en la calle, ¿no? Es una situación insostenible estar pagando hipoteca y alquiler durante más de un año. Claro, porque claro, sí, los alquileres se acaban. Aunque, o sea, nosotros estamos de alquiler por un año, pero ya no más. Y vemos que lo de la indemnización va para largo. Y tú no puedes estar viviendo en casa de tus familiares mucho tiempo. Entonces dijimos, acampamos, y porque estamos en la calle realmente, si no fuese por la ayuda de la gente. Entonces ha sido muy duro, porque 42 días no es lo mismo que una semana. Claro. Y sí, pues más o menos por turnos íbamos rotando. Por la noche no dejamos que se quedase la gente mayor, porque bastante problemas tenían que ponerse enfermos. Porque, bueno, estos días hace mucha tormenta y aunque ha hecho bueno esta primavera, en abril hacía mucho frío por la noche aún. Entonces, yo recuerdo un día que sí que dormí, que luego me desperté malo de la garganta. Sí. Se dormía fatal, hasta ahora se duerme fatal porque a las 7 de la mañana ya hay tráfico, porque es una calle muy... concurrida. Con tráfico rodado muy alto, transita mucho. Luego, por ejemplo, estas últimas semanas han tirado piedras. Hostia, entonces, sí. Y luego un día a mí se me intentaron colar unos borrachos que estarían, yo qué sé, una pareja. Pues diría, ostras, vamos a meternos. Y eran las 6 de la mañana. Entonces, bueno, no es un camping eso. Entonces, bueno, es muy complicado. Pero bueno, 42 días. Yo estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo los afectados porque, pues bueno, 42 días son 42 días. Son más de un mes asentados. Y bueno, pues tenemos electricidad por el ayuntamiento de San Fernando, que sí que disponemos de su total apoyo del alcalde, pero porque es de socialista. Y pues nada, y que eso a la Comunidad de Madrid le fastidia mucho. Y nada, y pues la gente nos traía café caliente, allí no hay servicios, allí nada, o sea, es que no hay nada. Entonces, pues comida que nos trae la gente, teníamos una nevera, entonces teníamos como la tienda principal, donde guardábamos los víveres, la alimentación, la nevera. Nevera de bar, me refiero. Claro, claro. Un microondas que nos bajaron. Ha sido todo gracias a muchos vecinos. Que hay muchos otros en San Fernando que ya sé de qué palo van, de ideología, los que nos han estado atacando. Pero mucha gente que ha sido muy generosa. Ha habido gente que nos... Un amigo que venía de Toledo, que nos conoció por redes sociales a comprarnos comida, no sé. La verdad que un bar de enfrente nos dejaba las llaves, o sea, para entrar al servicio, por ejemplo. Pero bueno, son días muy duros. 42 días se nos han hecho muy duros. Ostras, normal. Sí, normal. Pero es que no depende de nosotros, es que nos han dejado en la calle. Claro.
Y claro. Nada, hoy justo se ha hecho una nota de prensa de la asociación de afectados, pero porque la situación ya era insostenible. Pasado mañana empiezan las fiestas en San Fernando y esto está enfrente del recinto ferial. Entonces no queremos tener ningún tipo de problemas porque bueno, pues la gente sabe que cuando bebe no es lo mismo y bueno, que era una inseguridad la que teníamos, entonces hemos decidido levantarnos porque el ayuntamiento nos ha advertido de que puede ser un peligro para nosotros el estar durante 2 semanas que duran unas fiestas, estar enfrente de esas fiestas. Claro. Porque sí, por mucho que ellos manden a la policía municipal vigilar un poco, si un día cualquiera me entraron unos borrachos a intentar dormir allí, hacer la coña de la pareja de que querían hacer algo, y estas semanas con las elecciones nos han tirado piedras, pues no me quiero imaginar unas fiestas patronales que viene todo el mundo de fuera a saber lo que sabes. Sí. Pero bueno, que también en la nota de prensa recalcamos que la negativa de la Comunidad de Madrid, que no nos levantamos porque hayamos llegado a ningún acuerdo, que seguiremos luchando como hemos estado luchando hasta ahora, antes y después de las elecciones, y que seguimos en la calle realmente, claro. Claro. No, bueno, a ver, vosotros habéis cumplido un poco vuestro papel y todo lo que os queda, ¿no? Es decir, lo único que podéis hacer es seguir presionando a la administración para intentar, pues bueno, que en algún momento seáis escuchados o bueno, causar algún efecto, ¿no? Que al final esto, en muchos casos, pueden ser luchas muy, muy largas que se dilatan mucho en el tiempo, ¿sabes? Pero a ver, luego... se dilatan, pero porque claro. Los responsables, porque claro. Muchas veces hablamos hasta con los abogados, mira, el 29 de mayo, si entrase un gobierno, ya no te digo de los tres que hay de izquierdas en Madrid, sino ellos tres, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a la vez, o, ¿sabes?, sin excluir a nadie, la izquierda en Madrid, una coalición progresista o que la otra la echasen, no sería igual. Y dudo que los abogados tengan una ideología clara, no, ellos son defensores de los afectados, de la asociación. Habrá afectados que tengan más abogados, pero yo, en mi caso, es que ellos, la oposición, que han presentado las leyes, las proposiciones no de ley para dotaros de dinero, de poder construir un bloque de viviendas nuevo, que es muy sencillo lo que no quiere hacer la Comunidad de Madrid. No entiendo la negativa a no construir un barrio nuevo para los afectados. Tanto que hablan de vivienda y vivienda y vivienda, y no hacen un plan para afectados, ¿sabes? Entonces los abogados nos dicen, sería muy distinto si el 29 de mayo, y sin meterte en política, es que es así, si el 29 de mayo sería muy distinto si la que no está ahora, que no ha hecho nada, sabemos que va a seguir sin hacer lo que tiene que hacer. Pero claro. Si para los afectados vamos... Pero esto es de lógica. El abogado lo que te está diciendo ahí es una... Perdón. El abogado lo que te está diciendo ahí es que es una cuestión de voluntad política. Siempre hemos hablado de voluntad política. Exacto, es una cuestión de que esto no se hace, pues porque la persona que es responsable de hacer algo no lo hace. Sí. Y no lo hace porque el abogado lo que te dice es no hay ningún impedimento legal, no hay ningún impedimento en materia de recursos. Pero Ayuso dice que hay un máximo legal que no sé de dónde se ha sacado. Claro, esa es la idea. Yo entiendo que el abogado va por ahí. Entonces el abogado dice, hombre, si entrara a gobernar una persona que sí que tuviese voluntad, se podría hacer algo. Pero mientras tanto, el abogado te dice, no puedo hacer nada. Aunque hubiese un máximo legal, los políticos son el poder legislativo. Ellos legislan. Claro. Ellos crean leyes y ellos ¿sabes? Entonces... ellos la derogan. Si hay un máximo legal por el cualquier que sea, ella puede crear una ley como han hecho la oposición, la izquierda, claro, para los afectados. En este caso es que no hay ni un máximo legal, porque luego para cobrar las comisiones de su hermano en plena pandemia y para las de Ana Rosa y para la de Pepito, su amigo, que es hecho un amigo y le da dinero público, no hay máximo legal. Entonces, pues no sé, es que estamos vendidos. Sinceramente, entonces sí. Esto pinta mal de que acabaremos en juicio. De hecho, nosotros le decíamos, y el lema de la plataforma es una vivienda digna por una vivienda digna. Y es que es así. Si es que nosotros en diciembre de 2021 dijimos, ya en el hotel,
cuando nos dijeron que no volveríamos a nuestras casas, en plenas Navidades, imagínate qué cara la nuestra y qué Navidades nos dieron. Normal. Es que y la Nochevieja en un hotel. No, le dijimos, construyannos un bloque. Tenéis vivienda, vivienda, vosotros. Si no la tenéis, compráis un solar, vosotros que sois de ¿sabes? En plan, pues cómprate un solar, que no hace falta ni que sea una vivienda de terreno público que tenga la Comunidad de Madrid. No, pues busca un solar privado y que le compre un particular un solar y que edifique, ¿sabes? Y si hay algún problema, se cambia la ley, se cambia la ley. Tiene usted mayoría simple, se reúne con sus amigos de Vox y dice, mira, los afectados de Metro quieren esto. Y ya está, es que es sencillísimo. Y si no se pudiera, ostras, una alternativa. O sea, al final una persona cuando tiene interés, un político, un representante... En Madrid se puede todo si quiere el Partido Popular. Claro, sí, sí. Al final si cuando tienes interés... En 3 meses, que ahora lo abandona, ¿por qué no vas a poder construir un bloque? No de 24 viviendas que vemos en mi bloque, sino de 600 afectados, por ejemplo, para no personalizar en mi caso. 600 afectados, que hay 1000 sin casa en San Fernando, que no quieren vivir... Pues, macho, una urbanización, 2 de 1000 viviendas. Es que además... ¿Qué le va a salir más? Yo qué sé, macho, es que... Pero es que fíjate, incluso imagínate que hubiese una ley de índole estatal, que dices, mira, es que la Comunidad de Madrid no tiene competencia. Joder, ¿de verdad Pedro Sánchez no se va a sentar contigo para ponerle solución a eso? Tal cual. ¿De verdad el Congreso, de mayoría progresista... no se va a sentar contigo para dar una solución a eso? Estamos tontos, que además son ayuntamientos que son del mismo signo. Pero está claro que ahí hay un conflicto de intereses, no sé exactamente muy bien cuál, pero hay un conflicto de intereses ahí, y por lo que sea, pues esta señora... Yo pienso que no hay ningún... Si puede haber un conflicto de intereses, es que Aguirre, que fue la culpable de todo esto, no olvidemos, les esté a ellos... Claro. Les tenga atados de manos y pies diciendo, cuidado con este problema, ¿cómo lo afrontáis? Que arriba estoy yo con mi corruptela. Y me puede salpicar. Exacto, pero por otra parte, ya está, el único con que no es pequeño... Pero... No es pequeño, no, que pero... Esperanza Aguirre se sigue sentando en platos de televisión a decir gilipolleces, ¿eh? Efectivamente. Pero el único, yo creo que el conflicto de intereses que tienen es ese. El otro, muy sencillo, la Comunidad de Madrid. En este caso, el Partido Popular, en estos años de gobierno, 28, yo te hablo ya más concretamente de los de Ayuso, no ha gestionado. Y a las pruebas me remito con lo de las residencias, con lo del Hospital Zendal, con la tala masiva que querían hacer en el parque de Madrid Río. No es gestión. Bueno, pero de San Fernando, otro problema de no gestionar. Ahora a poner una planta en cada balcón para luchar contra el cambio climático. Planta, tenemos una planta en el asentamiento. Nos trajeron una planta y la tenemos ahí puesta para no contaminar. Ya sois héroes, sí. Que salvan. A ver si ahora nos hace caso. Si hemos, le hacemos caso a las tonterías que dice y luego ya no nos hace caso a nosotros. Es que pero sí. Yo creo que es un problema de no gestionar. Es decir, tengo un problema y no le hago caso porque ella está... al gobierno, al discursito el gobierno central, ¿sabes? Sí, y sobre todo que es un tema que económicamente cuestaría mucho dinero y que dice, va, para los votos, ¿qué tal? Seguro que esta gente no me renta. Se cansa antes que... Y allá la asesoran, que tampoco es tonta, pero ella dice, mira, vamos a ver, San Fernando de Henares nunca ha gobernado mi partido, siempre ha gobernado la izquierda. Es verdad que puede haber afectados que sean de índole política... Pero ellos habrán dicho, mira, la mayoría son rojos, porque es que lo dice así. Dice aquí, y quien aplaudió en Metro fue Izquierda Unida, que es que es lo que dijo el otro día la candidata del Partido Popular. Entonces, mira, les atacamos con que el gobierno del PSOE, los que están detrás de la pancarta, como dicen ellos, que está todo el pueblo de San Fernando, menos los tres peperos que son ellos, pero para ellos son 4 rojos detrás de una pancarta, ni más ni menos. Entonces dirán, ¿qué más me da? Si es que me da igual. Si es que para 4 votos que iba a sacar ahí, pues hago un mitin. Hago un mitin en Boadilla y ya tengo más votos que todos los que he perdido en San Fernando acampados. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... Sí, pero bueno, ya te digo, no sé. Aunque sean sus cálculos electorales, yo creo que bueno, que se ha equivocado un poco pensando en que os ibais a rendir. Muchísimo.
Hombre, mira, ellos se equivocaron cuando nosotros les pedimos una vivienda digna y una gestión digna, porque somos personas viviendo en la calle y eso es anticonstitucional y vulnera los derechos humanos. Pero se han equivocado porque también dicen, no, es que han optado por un expediente de reclamación patrimonial. Vale, en ese expediente, nosotros, que lo tenemos abierto a poquísimas personas. Es que yo no quiero generalizar con mi caso, o sea, perdón, generalizar al revés, no quiero personalizar mi caso. Pero los que tenemos expediente de reclamación patrimonial abierto, somos de los primeros afectados. Los que han ido detrás, hay unos que no tienen ni la orden de ruina firmada y llevan viviendo en un hotel meses con una grieta en su blog, que cada vez que lo van a ver así, que dicen, si es que esto prefiero que me lo tiren ya, es tener que esperar, que no lo tiran porque vienen elecciones, ¿sabes? Pero nosotros los que tenemos el expediente de reclamación patrimonial abierto somos muy pocos. Y con esos pocos quieren resolver y que salga un titular ya cobrado, con lo que ya están diciendo, ya lo están sacando sin haber cobrado, imagínate cuando cobremos aunque sea 3 euros. Pero no me quiero imaginar todo lo que detrás, todos los afectados que van a pasar de ellos. Porque nuestro reclamo, mira, y nuestro expediente para cobrar nuestra indemnización fue, nosotros presentamos un peritaje y una tasación de nuestra vivienda. Y dijeron, pues no les hacemos caso a ninguna de las dos. Cogemos una tasación de Tinsa, que no sé si os suena la empresa de Tinsa, que encima ha sido multada por Banco de España. Tinsa es tasadora y ha tasado una vivienda por nuestro bloque. Pone en el informe de la tasación, tasación incompleta al no haber podido entrar al interior de las viviendas y no haber podido tener en cuenta la mejora de cada una de ellas. Y nos han presentado una indemnización con esa tasación, que está incompleta, un daño moral, que fíjate que nos gobierna en Madrid, que hasta administra, que es su administración, la que dice que la administración va fatal, la suya. Porque en una familia, tú imagínate, tu familia, padre, madre, tu padre tiene 20.000 euros de daño moral, y tú por ser cabeza de familia, y lo pone así, y la mujer tiene 8.000. Y esa fue la tasación, o sea, perdón, la tasación más daño moral fue la indemnización, la primera que nos presentaron. O sea, ¿cómo te quedas? Ya ves. No sé. Es que es, o sea, para pegarle fuego a todo, la verdad. Es que es meter ideología, ¿lo ves? Esto que dicen de desideologizar, ¿no? Y que no haya. Hasta las indemnizaciones meten ellos su ideología. Sí, su ideología. Pero de familia. De machismo, sí. Claro. Y luego la tasación, porque que incompleta. ¿Cómo puedes? Es que es un engaño. ¿Cómo puedo coger una cosa que pone que esté incompleta, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y luego la ninguna. Hay solo dos viviendas. Dos. ¿De cuántas? Que ha aceptado la indemnización y nosotros hemos hablado con ellos. Se sienten hasta. Pero eran porque no podían dilatar más después de dos meses. Después de 2 años sin casa, no podían estar más pagando alquiler. Claro, tú tienes una presión encima constante. Eso también es una estrategia. Eso también es una estrategia. De yo voy dejando hasta que, claro, la situación sea tan insostenible que aceptéis cualquier cosa. Pues es que eso. Pero de un solo bloque solo han aceptado dos viviendas y alguna plaza de 40 o pico plaza de garaje, 16. Pero lo demás, el 85% de los afectados con expediente de reclamación patrimonial abierto, el 85% de los que tenemos expediente lo hemos rechazado. La indemnización que ellos daban. Pidieron una revisión a Tinsa, la Comunidad de Madrid, y se ratifican en la tasación que nos dieron, ¿sabes? Y ya está, el expediente de reclamación ya está para finalizar, porque es un trámite administrativo, que cuando se presenta toda la documentación, se hacen sus alegaciones, se termina, y ya se puede cobrar, uh-huh, con posibilidad de llevarlo al tribunal. ¿Por qué no cobramos? ¿Por qué no finalizan el expediente? Que nuestros abogados nos dicen que ya está para finalizar desde hace bastante tiempo. Porque los afectados queremos llevarlo a juicio. Y no quieren que a 4 días de las elecciones aparezcan en todos los medios que los afectados de Metro llevan a juicio a Isabel Díaz Ayuso. Claro. Pero lo que te digo, datos. De afectados tendrán expediente de reclamación patrimonial abierto, tendremos el 20%.
Y luego, si del 20% de los afectados de eso, de reclamación, solo la rechaza el 85%, pues que diga ella si lo está gestionando bien o lo está gestionando mal. O sea... Vaya desastre. Vaya desastre. Sí. Para que todo, además, todo mal, todo mal. Me llama la atención que haya una parte de los vecinos, o algunos, o no sé el número, que no solamente se posicionen en vuestra contra, sino que encima os ataquen con piedras. Claro, es que... Pero, pues, gente del Partido Popular... Claro, a mí me quiere sonar quiénes van a ser los de... Claro, como, no, por ejemplo, no sé si habéis oído que gente del PP le ha pegado una paliza a un bueno, tío. Pero es que eso me suena a mí porque el otro día a mí en Twitter uno del PP me dijo que tuviese cuidado con las informaciones que hacía yo respecto a lo de que lo que decía Ayuso de los afectados era mentira. Y la palabra ten cuidado le contesté que tenga cuidado aquí. Entonces, ahora el chaval de Valdemorillo que ha pegado la paliza, que tiene 23 años, es que es así el Partido Popular como funciona. Y en Madrid más, porque Ayuso es la reina de España para ellos. Sí. Es que el fanatismo de Ayuso es que es una cosa que me puede... Hay que fuera de Madrid es muy difícil de entender, ¿eh? Es que, y joder, y soy psicólogo, ¿vale? O sea, que si me dedico a esto, me dedico a entender gilipollas. Pues para a los afectados y así con el chascarrillo tendrías trabajo porque, madre mía, lo que llevamos encima... Es que no. Y dices, es una cosa... Porque mira, puse un tuit hace poquito en el que, claro, yo hay una cosa que siempre me ha flipado, sobre todo desde el 15M más o menos hasta... Bueno, desde 2011 hasta 2018 aproximadamente, el apoyo que tenía Rajoy. Eso era una cosa, porque para mí Rajoy era una persona nula en todos los sentidos. Carisma, sí. Comunicación, gobierno. Es como, pero ¿qué le ve la gente a este señor para votarle? ¿Vale? Porque dices, joder, Aznar por lo menos tenía carisma, tenía carácter, se le veía un tío listo, a pesar de las tonterías que decía. Pero dices, bueno, lo de González son cosas que puedes entender, aunque no estés de acuerdo. Lo de Rajoy es como, joder, es que parece que hayan cogido un señor de la calle y lo hayan puesto ahí a que diga cosas. Es que es así. Y lo de Ayuso no es que parezca eso, es que es eso literal. Es que Ayuso es una tía que le llevaba el Twitter al perro de Esperanza Aguirre y la han puesto ahí y le dicen por el pinganillo, parece que le dicen por el pinganillo las cosas y ya está. O sea, es que... Sí, pero no es una política sana en el sentido de, no, pues venga. Entonces, es, yo creo que un fanatismo que nos daña a todos. Hombre, claro que nos daña a todos. Claro. Lo del chico este de Valdemorillo que le han pegado la paliza. Claro. No, es que lo que vivimos nosotros, en aunque sea una situación local, que realmente es un problema, que si lo comparas, dices, es que a nivel nacional tendría que ser el más hablado, porque no hay gente que lo esté pasando, que sí que habrá, pero claro, que es un caso muy concreto. Pero mira... Yo el otro día tuve una bronca con los del Partido Popular porque, digo, una sorpresa, yo os digo, por fin he hablado con los del PP de Sanfer en persona, tras 2 años de estar sin casa, y porque me les encontré en la calle, que si no, pero porque me encontré con una furgoneta de ganas, claro, con ganas de Madrid, con ganas, en plan, cantándola, y la cara de la candidata del PP de Sanfer y Ayuso. Y yo pues me paré. Bueno, a ver, me paré, que le saqué el dedo, pero bueno, que mientras no me estén escuchando, porque era conductor, no estaban los candidatos dentro, entonces no me vieron ellos, me vio el conductor. Sí. Pero luego más adelante estaban los... no estaba la candidata, el número 2 y el tercero. Y tuve una conversación con ellos de toda la mala gestión que... Y rescato 2 o 3 cosas que me dijeron de... que no, estamos muy politizados y así es imposible ponerse de acuerdo con nosotros. La segunda, si hubieseis tratado mejor los afectados a la candidata del PP de San Fernando, y tú también, y digo yo, si yo no insultaba a nadie, si yo a ti no te conocía hasta hoy, si yo sabía que estabas en lista, pero yo a ti personalmente no te conocía. Me dice, hombre, pero tú mencionas @PPSanfer en redes sociales de que son sinvergüenzas. Y eso es un insulto. Y le digo, eso no es un insulto, es que no tenéis vergüenza. Y no te lo digo por redes sociales, te lo digo a ti a también. Pero no es un insulto decir a alguien no tenga vergüenza. Si no tenéis vergüenza para mentir, pues yo te lo digo. Y luego, porque me dijeron que si lo hubiésemos tratado mejor, pues claro. Tú dile, suerte de que no te he quemado la casa. O me arre... Pues seguro que si hubiésemos tratado mejor y mimado más, hubiésemos podido tener una relación mejor para llegar a la presidenta.
Y le dije, ¿me estás insinuando que me he quedado sin casa y os habéis ido de nosotros? Que si os mimase, me consiguieseis, por ejemplo, un café con Ayuso y hablar de esto. Hombre, pues podía ser una opción. Yo no sabía qué decirle, pero vamos a ver, que hay 600 personas afectadas, que claro. Está mi vecina de 95 años en la calle, que, sí. Que no paga, no finalizáis los expedientes de reclamación patrimonial, no habéis querido construir casas. Fue tu partido, incluso el que hizo mal las obras con Aguirre, que en su época la aplaudirías también, porque ellos aplauden hasta un mono, y me estás diciendo que me tengo que llevar bien contigo para que me tome un café con esa. Y claro. Dije, esto, perdona, no se arregla con un café. Esto se arregla en un despacho con abogados, los nuestros, y la presidenta. Y con un acta, que le dije, un acta de reunión, porque como siempre dice, que siempre nos hemos reunido con ella, pues era su sueño, porque yo no me acuerdo. Sí, y, sí. O sea, que nos dijo dos o tres perlitas, que vamos. No, y encima el intento... madre le dijo, ¿por qué eres mujer? Que si no... Porque mi madre se encaró y dijo, no, porque eres mujer, que si no, ¿qué? ¿Qué pasa porque sea mujer mi madre? Que no puede defender a los afectados. A mí me fascina cuando son los políticos los que te intentan meter miedo a ti. Claro. Y tú, pero bueno, chaval. Pero es que luego te meten miedo porque sí. Luego a este chaval le pegan la paliza y desgraciadamente mañana puedo ser yo, al igual que han estado tirando piedras a la tienda de campaña. Te quiero decir, también nos dijeron la tercera perlita que se me había olvidado. Que no estábamos viviendo en el asentamiento porque como hacíamos turnos, no estábamos las 24 familias primeras que echaron, que no estábamos viviendo ahí las 24 familias. Que nos turnábamos, me echaban en cara. Tú dile, a ver si te voy a turnar a ti la cara. No, vamos a ver. Dile. Tengo que estudiar. Y tendré que ir al servicio que en el asentamiento no hay. ¡No! ¡Te veas encima! Pero si esto es atacar por atacar, es... Oye, hace año y pico que por vuestra chapuza, hace 10 o 15 años, me tirasteis la casa, porque sois unos inútiles. Lo hundisteis a mí, a mi pueblo, a mis vecinos. Y ahora no queréis pagar y nos acusáis de estar politizados. Y tú me echas en cara que no estoy todo el día y las 24 horas. Si es que, ya te digo, ellos lo que buscan es simplemente un defecto o un fallo de cualquier cosa que puedas cometer o en su imaginación esté pasando y lo usan para atacar, aunque no tenga sentido, aunque lo que han hecho ellos sea 15.000 millones de veces peor, ¿vale? Es que es clásico. Pero bueno, no sé, muy exagerado. Pues, sí, es una situación de película que... Mira, da la casualidad, bueno, esto me pasa mucho, ¿vale? Que conozco gente en todas partes del mundo. Conozco a una chica, una persona que es de Sanfer, no voy a decir su nombre, y de vez en pues alguna vez me ha contado alguna cosa, y ahora, por ejemplo, me está diciendo que ahora mismo está emanando agua del suelo de municipio, lo ha comentado, o sea que me lo confirma. Puñetera casualidad, que la conozco, o sea, yo sé que era de Madrid, pero no de qué municipio. Pues, y ya me lo dijo en su momento cuando te traje, de hostia, estáis hablando de esto tal, no sabía que eras streamer o no sé qué, yo bueno, intento de... Pero vamos, que me corrobora tu versión, que no es que no te crea, pero bueno, que es interesante saber que sí que hay una... Que no es una cosa que tú te estés inventando porque sea de Izquierda Unida o porque seas del partido que seas, que no es de ninguno. Pero no, se fue el PP y de Mamadrid. De Mamadrid, o sea, que no es... Que no sé a quién diga a quién votar la gente, pero para ellos... Claro, que no es una película, es una cosa real, un problema real que afecta a vecinos y que el problema está muy lejos de ser una cuestión politizada. O sea, son ellos con su inacción los que lo han convertido en una cuestión política. Y cuando te señalan a ti por tener una ideología o por asumir que eres de un partido político, es cuando lo convierten en una cuestión politizada. O sea, mira, cuando alguien te dice no politices esto o todos son iguales, ya te vas a ver de qué palo va. Y eso yo, sí, con 19 años, desgraciadamente, pues me he tenido que dar cuenta. Pero que haya gente con 50 que no se den cuenta... Pero porque siempre el de es que estoy politizado, ¿de qué palabra, de quién sale eso? Sí, no, a ver. Sí. Pero es que quien dice que no estamos politizados fueron los que mismamente por unas... por un interés político hizo mal la obra. Entonces, ¿qué me estás vendiendo? ¿La moto de que todos son iguales? Claro. No, todos son iguales. La izquierda ha presentado numerosas veces lo que he dicho antes de... Que ya lo me repetí más que el ajo. Leyes, propuestas no de ley, ¿quién no las ha querido llevar a cabo? El Partido Popular. Claro. Entonces, ¿quién son todos iguales?
y hay mucha gente que nos apoya. Por eso digo, en San Fernando también hay mucha gente. Pero bueno, es el partido, es siempre el PP. Y el otro día tuvimos la bronca con ellos y vamos, es que me ha puesto el cuello de que ya sabes quién tira piedras a las tiendas de campaña. O sea, que no sé qué quieren ganar tirando piedras, la verdad, pero bueno. Como dice Achol Oscar, te tiro a la casa y ahora me pides que te indemnice. Eres un rojo filotarra politizado. Habrá sido ETA. Claro, y siempre hablando, ¿no? Problema, ocupación, tal. Pues mira, yo no conozco a nadie que le hayan ocupado la casa. Pero que le hayan tirado la casa, pues vete preguntando tú a los vecinos de San Fernando de Henares. Tal cual. Vamos. Y de esto no lo harán a Rosa. Pues por ir cerrando, ¿no? Me gustaría dos cosas que nos contases, que se han quedado un poco en el tintero. Una, un poco, es cómo se están dando los medios, porque inicialmente sí que tuvisteis un poco más de eco, ¿no? Y ahora no sé cómo estará ese tema, sobre todo por el tema de elecciones, ¿no? Imagino que por parte del sector más a derecha, es decir, por la práctica totalidad de medios. Hay ahora más silencio. Que todos. Claro. Y dos, ¿no? El tema de próximas acciones, ¿no? ¿Cuáles son un poco las ideas que tenéis en mente para el futuro con ese tema? Pues mira, es respecto a lo de los medios, mira, al principio tampoco, porque al principio fue enero y en enero ya llevamos un año y medio. Al principio hubiese sido a lo mejor las primeras grietas que nos decía la Comunidad de Madrid, que era de pintura, no. O vivir en el hotel. Nunca han estado, o sea, tres, cuatro medios locales sí, pero el resto nacional nada, con mucho a lo mejor un poco El País, una noticia, pero El País Madrid, por ejemplo, en regional. Y luego en enero sí que tuvo más, después de la manifestación de enero, sí, la redundancia, una semana después, sí que se hizo un poco más viral y tal. Pero sí, que nosotros, yo por lo menos, noto una censura muy, muy clara en este sentido. Entonces, una censura que, pues nada, o sea, es que yo creo que, a ver, no tan totalitario como soy, pero muchos medios de comunicación, por no decir todos, pero siempre se ha intentado, y yo pues tengo en chat que muchos, no, me preguntan si pueden venir a hacer un directo tal, y medios muy importantes, a lo mejor como puede ser, no sé si puedo decir nombres, pues Televisión Española, por ejemplo, el programa tal de la 1, y luego venir, decirte que vienen hasta en tres ocasiones y luego cancelarte. ¿Y por qué? Antena 3, por ejemplo, nunca nos ha, ¿sabes? A lo mejor a Pablo Moto le caemos mal. No es, sé. Es que Víctor, yo estoy mirando, me ha dado por mirar un poco de historia de San Fernando. Es que sois un pueblo de rojos, ha estado gobernando el Partido Comunista ahí toda la vida. Mira, he estado gobernando Izquierda Unida muchísimos años. Muchísimos. Luego creo que hicieron algo un poco mal y luego se pasó al PSOE y del PSOE hasta, vamos, sí, sí. Estuvo Podemos también, ¿no? En coalición. Podemos, sí, estuvo Podemos, sí, sí. Y tenéis un concejal de Actúa, flipas. Sí, sí. O sea, flipa, yo sabía que Actúa existía. Fernando y Rivas. Está guay. Pues mira, yo la próxima vez que vaya para Madrid, a ver si me paso por claro, allí, la verdad es que me molaría. Todas las veces que he ido al final por A por B no he podido, pero... Aquí nunca ha gobernado la derecha. No sé por qué. No tiene pinta de que vaya a pasar. Y no tiene pinta, ¿eh? Ya, vamos. He estado al final de... Siempre han sido bastiones de... Sí, pero no te creas que... Aunque gana, pero luego siempre los que están en la oposición... Mira la que nos lían, o sea que... Sí, sí, sí. Pero que... luego Ayuso... Busca las elecciones de San Fernando y de Ayuso en 2021... Que ahí sí que arrasó también, eso sí que hay que decirlo. Pero fue, no sé, eso ya da para otros cuatro programas. No, sí. Que Ayuso arrasó hasta el domingo. El síndrome, o sea, San Fernando de Henares y el síndrome de Estocolmo. O sea, sí. No, pero eso pasó mucho en Vallecas, por ejemplo, en muchos sitios que... Pero bueno, yo espero que no se vuelva a repetir, pero no sé, la gente a lo mejor pecaría de vamos a darles confianza. Y yo espero que este domingo vuelvan al ser de antes, de pensar antes un poco de votar, ¿sabes? Sí. Yo pienso que antes estábamos más adormecidos de, no, es que tal, cerveza, libertad, la pandemia, no había, yo pienso que no se hablaba tanto de política, yo creo que fuimos a votar hasta con mascarilla, que estaban todavía, no confinamiento, pero
pues sí, no creo que no se podía ni salir todavía de Madrid, pero yo pienso que ahora, no sé, entre todos los problemas que tenemos los madrileños por su culpa, podamos hacer que reír en el sentido común, ¿sabes? Ojalá. Me acabas de pasar un vídeo grabado de hace 2 o 3 horas, no lo puedo poner porque me lo han pasado por el móvil, de agua brotando del suelo, literalmente. Sí, del suelo, porque está brotando agua. Ya acaba de pasar. Os digo que no, y yo, porque me he quedado sin casa, pero los vecinos, mis vecinos, que era el bloque al lado, que siguen viviendo allí, hoy se encuentran con que les han cortado la luz, el agua y el gas, porque en las tuberías, en las obras para intentar que no se hunda el túnel, porque lo que decimos es que son u obras o vecinos, o metro o viviendas. Ellos son las obras y el metro, ni vecinos ni viviendas. Pues han quedado sin agua, sin luz, sin tal, porque infiltrando el suelo para mantener el túnel estable, pues han cargado todos los suministros de los vecinos que siguen viviendo allí. Y luego, después de comer, se encuentran los vecinos, cuando han ido a sacar el coche, que estaba manando agua del suelo. Sí. De la carretera, manando agua con pompas, del suelo del metro, que está claro. Os han llevado agua a San Fernando. Pero bueno. Y luego sobre las que me he quedado sin contestar de las movilizaciones. Sí. Pues yo creo que ojalá, y aunque gane, porque sabemos que Madrid no es solo San Fernando, pero que bueno, si por ejemplo Ayuso arrasó en Sanfer, tiene muchos votos de Sanfer y de la zona del este, del corredor, y ahora vemos este problema, ¿sabes? Y tal, pues si ya no se lleva esos votos y no aumenta de otro lado, no me salen las cuentas, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, bueno, es que, claro, Ayuso no consiguió organizar, o sea, Ayuso consiguió hacer lo que Vox no pudo, que es organizar de verdad un movimiento populista, ¿no? A base de con el Cañas y Libertad y tal. Claro, pero ahora consiguió, no me salen las cuentas y claro, en San Fernando al menos no me salen las cuentas, al no ser que la gente, que puede ser que vote lo mismo y que realmente los que estamos afectados ya votamos en mayo lo mismo, pero no me salen las cuentas, no lo sé. Yo porque no soy muy optimista, en mayo ya del año pasado, hace 2 años, me llevé el guantazo. Oye, estoy un poco a oscura, no sé si me veis porque parezco un fantasma. Sí, estás cada vez más en las sombras. Sí, entonces, sí. Yo no sé si porque fue un poco de, no sé, de libertad tal, pero yo pienso que, no sé, que puedan quitarse algo de votos, pero yo pienso que la movilización que estamos teniendo, no sé, que es muy buena, o sea, realmente que estamos viendo que si el otro día hay una foto de la manifestación de un cartel, ponía si Sanfer se hunde, no, si hunden a Sanfer, si hunden al pueblo, Sanfer se levanta o algo así, pero yo pienso que es la realidad, o sea, la manifestación en enero de 10.000 personas, el otro día en San Fernando 9.000, en Sol en el 2 de mayo, no sé si os suena una polémica de ¿se van a manifestar en Sol los vecinos? La Comunidad de Madrid no quiere, al final lo manifestamos en Sol el día de la Comunidad de Madrid, la acampada 42 días, yo pienso que la lucha está siendo como tiene que ser y que así seguirá, yo pienso que nos beneficia. Sí. Hacer este ruido, que sí, que nos censuran, que nos maltratan, pero seguimos. De esto de trataron de enterrarnos pero no sabían que éramos semillas, yo creo que viene al pelo de cómo somos, así que seguiréis escuchándonos. Efectivamente, la verdad idea, es que la idea. Es la idea, pero yo espero, ¿no?, que el domingo la gente, no sé, que no tengo ninguna esperanza, pero realmente aunque ella gane y tal, no es una lucha como tal de yo me doy copo derrotado, porque nosotros, al no ser ningún movimiento político realmente, nosotros ni perdemos, que sí, que perdemos, porque no ganamos si sale ella, pero... Bueno, pero tenéis la vía judicial. No es el político, no sé si se me entiende, que no es el mismo resultado el que pueda sacar. Pero da igual, la única batalla que se pierde es la que se abandona, Esto... Por eso, que nosotros seguiremos en la lucha, porque como no tenemos nada que perder, porque ya lo hemos perdido todo por ellos... Terrible. ¿Sabes? Que yo no me tomaré, joder, pues la gente no me ha votado, es que a los afectados no nos vota nadie. Entonces nosotros hay que seguir en nuestra lucha, ¿sabes lo que te digo? Que no. Sí, sí, completamente. No lo podemos tomar a muy bien que ella no salga, pero que ella salga tampoco no lo podemos tomar a muy mala, porque realmente ya salió hace 2 años,
y ya había afectados, siguió saliendo. Y nosotros hay que luchar por lo nuestro, esté quien esté. Es como lo de la sanidad. Claro, esté sí, quien claro, esté, hay que seguir. Completamente, completamente. Y aparte os queda la vía judicial, que eso al final. Da igual quién esté, quién sea, que si un juez dictamina que tenéis razón. No, yo pienso que esto se meterá, al menos las primeras indemnizaciones se meterán en el juicio, sí. Sí, sí. Pues nada, Víctor, llevamos ya 1 hora y media, yo creo que más o menos ha quedado todo bastante claro, ¿no? Desde aquí hemos querido daros un poquito de voz, ¿no? Para seguir visibilizando vuestro problema. Sí, y sobre todo, ¿no? Que bueno que os estáis moviendo, la verdad es que estáis haciendo todo lo que está buenamente en vuestra mano, ¿no? Que lo que podéis afectar y que yo particularmente opino, ¿no? Que es el camino, como ya te he comentado alguna vez, ¿no? Que es exactamente lo que tenéis que hacer y por nuestra parte tenéis todo el ánimo y todo el apoyo, por supuesto. Claro. Y nada, ya solamente para acabar, como a todos los invitados e invitadas, te quiero dar un par de minutos para que nos cuentes, nos hables o cierres un poco la sección como consideres. Así que nada, aquí tienes estos 2 minutos que son tuyos. Pues es que como yo no puedo leer los comentarios, si puede haber alguna así, algún tipo de pregunta o alguien que quiera hablar. Vale. Porque también me gusta que la gente, como seguimos luchando por el apoyo de realmente de los arropados. La verdad es que preguntas he visto pocas, es sobre todo apoyo. Eso es todo ánimo, ¿no? Agapito da Sousa te dice un grande, ¿eh? Menudo fichaje. Juan Carlos Espe dice que agotar todas las vías, no tienes la toalla. Mucho ánimo, Víctor. Hazte lo fácil, dice, a por todas, tenéis la razón. Sarando Galuján dice, ojalá salga todo bien, chicos. Y bueno, yo creo que van bastante un poco sí, en esa línea. Que... preguntas como tal. Es que la gente indignada, sobre todo. Claro. ¿Algún chiste sobre Ayuso ahí por aquí? Claro, pues... Acholo Oscar te dice, ánimo Víctor, mucha fuerza. Sara te da su apoyo total, que no sabía mucho de este tema. Pues eso, yo creo que ¿no? desde estos espacios pues tenemos que ayudar a visibilizarlo, ¿no? A estas injusticias que podrían pasarle a cualquiera, ¿no? Porque sí, es una situación que te comes sin esperártela, ¿sabes? Claro. Y que de repente te ves que la administración que tendría que estar ayudándote, en verdad, en cambio, es tu enemiga, ¿no? Hace todo lo posible por hundirte y encima tampoco sabes muy bien por qué, ¿no? Que eso sí, es lo peor. Donde no hay mata ni patata. Sí, totalmente. Pues pero, nada, Víctor. Muchas gracias. Sí, porque si no fuese por la gente, realmente, claro, mucho apoyo también recibimos y estando asentados también ha venido gente, por ejemplo, vino un ucraniano también que nos dijo que sabía lo que era perderlo todo de la noche a la mañana. Y nos trajo algún que otro un alimento así que pudiésemos consumir y para que no se pusiese malo. Hay gente que se acerca al supermercado que está al lado a darnos comida. Entonces, si no fuese por la gente, yo creo que, bueno, no es lo mismo afrontarlo solo, que estuvimos mucho tiempo solo, que ahora que gracias a gente como vosotros que nos dais voz y todo el mundo que nos apoya. Entonces, pues muchas gracias. También la parte buena, ¿no? Es que de momentos a veces oscuros salen momentos bonitos de solidaridad, ¿no? Sin caer tampoco en la caridad cristiana, ¿no? Que es para arreglar las cosas, porque es un tema más arriba. Pero también es bonito recordarlo, ¿no? Que a veces somos mejores de lo que pensamos. Sí, pues nada, Víctor, un auténtico placer tenerte como siempre por aquí. Me gustaría no volver a traerte. No, creo que ya lo. Me gustaría que estuviera todo solucionado dentro de poco. Vale, así que lo dejamos en standby, pero vale. Bueno, desde nuestra plataforma os estaremos apoyando, estaremos al tanto de lo que vais haciendo y mucha suerte y un abrazo muy fuerte, Víctor. Gracias a vosotros, chao. Hasta luego. Luego. Y bueno, tras esta sección de En el Foco, ¿no? Donde Víctor nos ha contado un poco cómo está siendo el día a día, ¿no? De esto que es un auténtico drama. La verdad es que, bueno, estas secciones, sobre todo desde aquí, ¿no? Que son menos doctrinales, ¿no? Menos históricas, menos de reflexionar sobre un tema y que van más un poco a la raíz, ¿no? A la raíz de un problema. Y un problema que además es muy visible, que todos podríamos estar en la misma razón de Víctor. No sabemos si afrontándolo igual y hablando también. Y ojo que el chaval tiene 19 años y, madre mía, cómo explica, ¿no? Cómo además se entiende todo al hablar.
Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy fastidiado. Pero bueno, creo que hemos hecho nuestro granito de arena, ¿no? De darle visibilidad, que es un poco lo que podemos ofrecer para ayudar, ¿no? En la medida de posible. Y ya está en nuestra mano, pues bueno, seguir también a Víctor en redes, ¿no? Que no lo hemos dicho, v.víctor, creo que es. Seguir a los afectados de la línea de Metro 7B, ¿no? A hacer ese esfuerzo de solidaridad, ese esfuerzo colectivo, que creo que nos sale bastante natural. Y Sara nos pregunta, ¿lo vais a hacer solo en audio o en Podimo también? O sea, ¿en Podimo también o vais a poner la cámara? Pues nuestro objetivo sería poner la cámara, ya de una vez, ¿vale? De hecho, ya llevamos muchos meses queriendo que el discurso sea más visual, pero no nos da la puñetera vida. Y encima llega mayo y las elecciones y todo se complica todavía más. Pero a ver si lo intentamos y le damos un poco más de vidilla en el aspecto visual. Y nada, también, pues eso, creemos que para junio estará la situación más normalizada, porque tenemos un poco suspendidos los sorteos de libros y estas cosas, que no es que están suspendidos, están pospuestos, porque se va a hacer todo igual, las charlas y todo.